¡Hola, cachorritas! ¡Soy Diana! Sean bienvenidos de nuevo a este siguiente video de Slow Damage. En la ruta común. Recordamos que estamos en el capítulo 1, porque parece que el juego se divide por capítulos, titulado Phrase. ¿Quién sabe por qué así se llama el capítulo? Como que ya lo estaremos viendo como sigamos avanzando, ¿verdad? En fin, cachorritas, recordemos un poquito, pues ya pasó el día en que fuimos a estar de voluntarios, voluntariamente, porque realmente todo me lo obligaron. Y saliendo de Ross nos topamos con este men llamado Tono. No sé por qué siento que este men ha de ser el rival de Sakaki, es decir, que están de los que están luchando por el puesto para ser el nuevo jefe del grupo Takasato. Y pues bueno, parece que también conoce a Towa. Bueno, creo que todos los relacionados con el grupo Takasato conocen a Towa. No de extrañarse, porque pues, Towa era el hijo del jefe que ya estiró la patada. En fin, pues dale, bro, a ver qué más pasa aquí con este men. Está claro que realmente no lo dijo con buenas intenciones y probablemente no tenga el menor interés de ayudarlo. Más bien, puede que haya dicho eso por burlarse de Sakaki, quien generalmente le dice palabras similares a Towa. Ya, no. Hasta luego. Hasta nunca, man, no te quiero volver. Me caíste gordo con un ratito. Un ratito que apareciste. Tono se retiró con sus subordinados y se alejó hasta las profundidades del centro de la ciudad. Ojalá que no lo volvamos a ver. Towa inmediatamente le da la espalda y se va. Uy, vaya callejón. Mi celular tembló cuando entré a un callejón con poco tráfico para evitar el ajetreo y el bullicio. ¿Está sonando? ¿Está vibrando? Lo saco del bolsillo de mi abrigo y miro la pantalla. Hola, ¿una noticia? Es un boletín informativo por correo electrónico llamado AZ Shinjikai Times. Lo distribuye Eiji y es enviado de forma irregular. Quería suscribirse al boletín de noticias por correo electrónico, pero cuando intercambió contactos con Eiji, fue agregado automáticamente a la lista de distribución. Maldito spam. Parece ser que uno puede cancelarlo si no le gusta. El contenido del boletín por correo electrónico es principalmente información sobre Shinjikai. Y también hay pequeñas historias que hay pequeñas historias incomprensivas, como rumores de verdades conocidas y los resultados de cuestionarios. Es innecesario decir que es innecesario, perdón la redundancia. Está bueno esta, es innecesario decir que es innecesario. ¡Wow! Pero le importaba realmente que la cantidad de créditos no sea tan alta, e incluso si el procedimiento de cancelación sea problemático. Simplemente no le dio importancia. Todo está en yo, tan X, tan vale madres. Así que lo dejo así. Ok. Fíjense que a mí me pasa lo mismo. Hace años, una pequeña anécdota sobre mí. Hace años, cuando recién tenía mi celular, el Sony Ericsson, en ese entonces, porque ahorita ya sé que dejaron de existir esos teléfonos, ahí me siento vieja cuando digo eso, pues me llegaban noticias por mensajes, pero yo no me acordaba haberlas aceptado. Pues soy tan distraída que tal vez las acepté y ni enterada, ¿no? Y pues realmente sí me molestaba que me llegaran noticias por correo, me chocaba, ¿no? Pero llegó un punto en que, las empecé a ignorar y las dejé, sí, nunca investigué cómo quitar mi suscripción de ellas.
Entonces, todo me hizo recordar esos tiempos. Por fortuna, ahorita actualmente ya no estoy inscrita en ese tipo de noticias, ¿no? Pero en ese tiempo era así como que, ¡ay, ya! Ya se me quitará cuando cambie de teléfono. En fin, dejando breve mi breve anécdota, digamos. Towa cerró el boletín por correo electrónico e inició el navegador web. Vamos a San Google. Oh, vaya. Vaya cuadro. Fue al blog de Rose, llamado The Four Face de sus marcadores. Ahora sí se llama el blog de Ross. Recordemos que Ross así se llama el bar donde trabaja Rey. Y parece que es el bar donde a Towa le gusta estarse hechos unas copitas. Entonces tiene el blog ese bar. Y se llama The Four Face. ¿Las cuatro caras o algo así en España? Cuando le apetece, Towa navega por el blog de Ross. Hay ocasiones en las que se publican presentaciones bastante interesantes, lo cual es perfecto para matar el tiempo. Hace tiempo que no lo veía, así que tenía muchos artículos sin leer. Parece que la atención personal de Towa finalmente fue captada por un pintor que solo pintó al óleo un cadáver. Ese es el que se muestra ahí. Parece haber evidencia de asesinato por este tipo de trabajo. Oye, pues qué perturbador. Debe haber sido bastante notorio que la policía de Shinjikai, que no trabajaba en absoluto, se moviera. Espera, ¿qué? ¿Eso sonó tan México? ¿Sonó la policía mexicana? Con esto, este tipo de nuevo trabajo nunca se volverá a ver. Entonces, un artículo sobre un cambio en el estilo de un pintor acrílico me llamó la atención. Aunque el estilo se caracterizaba por colores meticulosos y pálidos, parece que de repente comenzó a dibujar solo obras oscuras basadas en el negro. Al mirar las pinturas antes y después del cambio, que se podían comparar, puede ver inmediatamente el efecto de dicho cambio. He visto este tipo de transformación de estilo muchas veces. No es raro en este vecindario. Leí otro artículo en diagonal y me detuve cuando salió una imagen. El nombre del cartel es Phrase. ¡Oh! ¡Ya salió el nombre del título del capítulo! ¡Phrase! ¡Oh! Era la imagen de una herida. Bueno, parecen más como más de una herida, ¿no? De heridas. Pues sí, ahora se lo vemos bien. A ver el celular de Towa. Pues sí, parecen como que varias heridas ahí. Pero no le hallo la forma. Qué curiosa pintura. Era la imagen de una herida. Una imagen ensangrentada de algún lugar de un cuerpo abierto. ¡Santa madre! Aunque se ha procesado ligeramente, es una autolesión común. Parece una imagen que muestra una muñeca cortada. ¿En serio? ¿Esa? Bueno, es que no les vi la forma. ¿En serio será eso? Sin embargo, pensé que había algo extraño. No sé qué era lo extraño. No, pues si tú no sabes, bueno, yo... ¿Es esta parte de la muñeca? ¿O es de un tobillo? Te conto, güey. No le veo la forma a esa imagen. ¡Oh! Furéis. Órale. Después de mirar la imagen por un tiempo, Towa cerró el navegador.
Si esto está en el blog de Ross, seguramente el gerente de la tienda sabrá más. Pensó así, así que comenzó a caminar hacia Ross. Ok, vámonos al bar. A primera vista, no sabía que había una tienda allí llamada Rust. No hay letreros, solo se ve un simple edificio tranquilo. Oh, vaya. Jueves, 14 de noviembre, a las 2:47 a.m. en Rust. Genial. Estamos en 14 de noviembre ahí en el juego. Cuando Tewa abrió la puerta y entró, fue recibido por una música de ritmo lento y una iluminación tenue, como de costumbre. Hay tantos clientes en la tienda que los asientos vacíos no se notan. No es un gran éxito, pero debido a que las personas que se juntan en la tienda son de diferentes razas, se forma un espacio denso. La persona que se mueve silenciosamente en el mostrador de la tienda es el encargado de la misma. También está Rey, que también es miembro del personal de esta tienda. Órale. Oh, ese es el color del humo del, supongo que el dueño de la tienda, ¿no? Ok, el encargado de la tienda tiene un peinado único y siempre usa ropa negra ajustada. Pues se nota ese gran ajuste, mira ese. Y ahí ya me ando sobreseando al dueño de la tienda. Creo que tiene más de 40 años. Es Sugar Daddy, solo es casi 10 años mayor que yo. Caray. Ay. Mientras preparaba bebidas y lavaba platos en el mostrador, observó en silencio el interior de la tienda. No muestra sus emociones ni habla más de lo necesario. Como el color del humo también muestra su naturaleza, es un amarillo tranquilo, amarillo brillante. Se refiere al aura al color del aura de aquí de este nuevo personaje, Sugar Daddy. Dentro de la tienda puedes ver adornos y obras de arte inusuales. Ah, ahorita viéndola bien, es verdad. Espérate, ¿ese es Jesús? Ese que está cerca de la puerta que se ve ahí en la imagen, que está en la parte superior del lado izquierdo, es Jesús. Ya le sigo. Escudos y tapices con decoraciones mágicas y muñecos bizquerrajados. También hay accesorios con globos oculares y cruces como decoradas. Hay muchas otras cosas en la tienda que te hacen preguntar de dónde las habrán sacado. Oh, sí, mira, de un fantasma. Así se muestra la gente que no tiene nada que ver aquí en la historia del juego. Vaya, interesante lugar. Parece muy gótico esto. Quizás este tipo de cosas atraiga a muchas personas con gustos ligeramente diferentes, haciendo que se reúnan en esta tienda. También está la personalidad del gerente de la tienda, el cual te hace preguntar qué clase de persona es y cómo aceptó crear un lugar como este. El umbral es alto para que la gente común entre fácilmente, pero al contrario, es cómodo para algunas personas. いらっしゃい。¡Oh, ya habló el Sugar Daddy! Ok, el gerente de Rosetta. ¡Bienvenido! Hola. Dame una chela. Towa se acercó al mostrador y se sentó en un asiento vacío.
y el gerente que estaba limpiando los vasos miró hacia arriba. Oh, tenemos un CG. Qué bien se ve Towa aquí. Towa-kun, matte da yo. Jitsua, chotto tanomi ga atte. Oh, te había estado esperando, Towa-kun. Para ser sincero, he estado queriendo preguntarte algo. ¿Que quieras voy por el pan? Que ya me estoy con mis comentarios bien hechos. Rei kara kiita. Mezurashii sake ga aru tte. Escuché de Rei que tienes un licor muy bueno. Soso. Chotto matte ne. Así es. Espera un momento. El gerente de la tienda toma la botella del estante trasero y la levanta frente a Towa. Kore ne. Abu-san te iu yomogi no osake de ironna meka kara deteru nda kedo. ¿Sabes? Este es un licor de Artemisa llamado Absenta, que proviene de varios fabricantes. Kochi ja amari demaatte nai yatsu o France kara tori yoseta nda yo. Lo conseguí de un tipo de Francia que no suele estar mucho en el mercado de aquí. Demo, kono aji wa nigate na hito mo oi darou kara susume zuraku te. Towa-kun nara ikeru njanai ka to omotta nda. Chotto nonde mite yo. Pero como hay muchas personas que no soportan esta clase de sabor, por eso se me hace bastante difícil recomendarlo. Pensé que tal vez tú no tendrías problemas con él. Bebe un poco. ¿Qué color tan curioso tiene? Parece vómito. Diciendo eso, el gerente de la tienda vertió el contenido de la botella en un vaso. Coloca algo como una cuchara llena de agujeros en un vaso con líquido verde y agrega tarrones de azúcar. Frente a Towa, que estaba mirando lo que estaba haciendo, el gerente de la tienda sostiene una jarra y comenzó a gotear agua sobre el azúcar. Parece estar tratando de disolver el tarrón de azúcar. ¿Es normal beberlo así? Parece ser una forma tradicional de beber. Pero es mucho trabajo, ¿no crees? Cuando el terrón de azúcar se derritió casi por completo, el líquido verde claro se volvió blanco y turbio. El gerente de la tienda revuelve el contenido con la cuchara con agujeros y luego presenta el vaso frente a Towa. Ay, doso. Es cierto, se ve menos verde. Ten, toma. Towa recibió el vaso, se lo llevó a la boca y lo inclinó ligeramente. Un líquido bien frío fluye hacia su garganta, llenando su boca con un amargor único como la de las hierbas chinas. Al mismo tiempo, el olor verde y la dulzura del azúcar se esparcieron y tenía un sabor extraño. El alcohol también es bastante fuerte. ¿Tú? ¿Qué te parece? Sato nashi demo ii n janai ka. Creo que sabría mejor sin azúcar. El gerente de la tienda siente y se ríe de esas palabras. Towa-kun nara sou iu to omotte ta yo. Sono nigami to aji no tsuyosa ga nigate de satou o ireru hito ga ooi rashii nda kedo ne. Sabía que dirías eso, Towa-kun. Parece que hay muchas personas que no les gusta ese sabor fuerte y amargo. Por eso prefieren agregarle azúcar. ¿Dosu wa? ¿Cuántos terrones? 60. ¿Tantos? No, pues mejor ya échale el medio kilo de azúcar. 60. Convencido por la sensación de ardor del alcohol,
tanto aguaciente. Ciertamente no todo el mundo lo aceptaría. Ah, Toa, ¿viste tanda? ¡Ey, Rey! He venido a ver cómo te vas con tu otra chamba. ¡Oh! ¿Aquí estás, Towa? Cuando volví a poner la boca en el vaso, escuché una voz conocida. ¡Ah! ¡Iruma ni undou shita kara tsukare chatta! Quedé agotado por el ejercicio del mediodía. Rey camina apresuradamente y se sienta junto a Towa. Aunque está en el trabajo, el gerente de la tienda no dice nada. Incluso si el personal se sienta a charlar, a menos que esté muy ocupado. Ah, pues qué padre, jefe, que me permita que sus empleados se tomen un break para chismear. ¿Por qué no los dos los jefes son así? Bueno, lo vamos a dejar hasta aquí, cachorritas. Sí, ya sé. Sé que les gustaría que el juego fuera más largo, al menos una hora. Pero les digo, necesito traducir primero antes de traerles los videos. Y este juego no es el único que estoy haciendo. Estoy haciendo varios. Así que por eso me tardo. Pero les recomiendo que mientras esperan cada 3 semanas por un nuevo video de Souda Meiji, pues chequen los otros videos que tengo en mi canal. Los de Lucky Dog, los de Lucky Dog Ballet. También los juegos Yuris, también tengo Yuri. Juegos RPG, si quieren verme ahí gritar como loca porque soy bien miedosa, pues también están esos videos. O si quieren, no quieren ver pero quieren escuchar, pueden ver mis audiolibros, que son novelas ya hoy, gringas, que leo para ustedes. ¿Qué otros videos subo? También están los de Galtia, los gameplays de Galtia, que ya llevo muchísimos videos de ese juego. Está larguísimo ese juego y lo empecé hace 5 años y no puedo acabarlo. Apenas estoy en la segunda ruta de 5 que son. Y ya pasaron casi 5 años, imagínense, esto va para largo. Si sienten que con Slowdown Mage me estoy tardando, imagínense con las cachorritas que han seguido Galtia desde el primer video. ¿Cuánto no han estado esperando ellas? También pueden pasar a mi blog a ver mis 2 gameplays que no puedo subir a YouTube, que son los gameplays de Omega Vampire, el primer juego Omega Dares, que ese ya está completo, lo pueden gozar todos los videos en mi blog. Y también Omerta Chinoku no Kite, que es de mafiosos, al igual que Lucky Dog, pero pues por no sé por qué YouTube no puedo subirlos, así que también pueden disfrutarlo en mi blog. Aunque Omerta Chinoku no Kite sigue en emisión. Y con ese me tardo aún más que con Slowdown Meiji, porque no lo puedo subir a YouTube. Pero bueno, ahí le sigo poco a poquito. También está Dramatical Murder, Lament of Beyond the Void, que también estoy haciendo. Y otro juego que se llama Starfighter, algo así se llama. O sea que, como ven, tengo mucho material que seguir. Así que pues podrán disfrutar de todos ellos mientras esperan cada actualización de Slowdown Meiji. Pero bueno, como gustan, cachorritas, saben que yo no obligo a ver. Pues eso es todo, me voy despidiendo. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana, y ya nos estaremos viendo. Hasta la próxima. ¡Matane!